Bueno, chavalos, ¿cómo andan, chavalada? No huele la del gordo, no. Miren esta. ¿Cómo están? Buenas tardes, chavalos. No te invito, no estás chambeando. No, no pedo, viejo, pase. ¿Qué rollo, chavalos? Me tengo que esperar aquí. A ver, no lo miro y me da. Bien flacoso, viejo. Esa camisa le queda muy bien. Esa es la que trajo allá. ¿Cómo andan, chavalos? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, buenos días. Buenas noches. A la hora que me vean, pues. Quiero saludarlos y comentarles que aquí andamos ya. Estamos en casa. Ando, como pueden escucharme, un poquito ronco. Por cambios de clima de las ciudades que hemos estado. Pero estamos bien contentos porque. Pues ayer fue una Navidad. Diferente un poquito para mí, la neta. Pero aquí andamos. ¿Cómo se encuentra, mi gente? Salud para toda la gente que se está conectando. Para toda la gente que se encuentra con la familia ahorita. Que están con la familia y todo el rollo. El día de hoy supuestamente es descanso, pues. Pero no es descanso porque vamos a arreglar las cosas. Mañana nos toca viajar con Tierra Cali, con Humberto Plancarte. Vamos para el Estado de México, chavalada. Mañana. Salud para todos, plebes. Aquí andamos. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué andan haciendo? Aquí estamos echando cura, chavalada, descansando en la cama. Vamos a. Estábamos viendo unas cosillas aquí en redes, descansando. Saludos desde Texas. Aquí estábamos viendo Netflix, pues, la neta. Pero sí les quiero comentar, mi gente, estoy bien contento porque, pues ya estamos en. Pues casi por terminar el año, ay, disculpen porque estaba dormido, pleba. La neta he andado un poco cambiando de horarios, pues, porque los viajes, todo ese rollo está cabrón. Saludos, Loyani. Saludos desde Atlanta, desde Nueva York, Cobán, Quiché, toda la gente que está conectada. Por ahí le subí un reels hace ratito, chavala, donde ando pues de compras. De hecho voy a subirles un vlog de eso, donde ando de compras. Y pues yo cuando ando de compras no haciendo chingadera, haciendo mamás en la net, no, Flores Chiquipachú, dice Rancherito. Salud, mi gente, ¿cómo se encuentran? Conéctense por favor. Vamos a platicar un rato de todo lo que ha pasado, de todo lo que se ha dicho, de todo lo que. ¿Cuándo el dueto con Rancherito? Tenemos primero duetos y pendientes y después vamos a ver qué onda. Propio, carnal. Iván Flores, así. Y me encuentras en plataformas digitales y en todos lados. Saludos de Guate, feliz Navidad, ¿cómo te la pasaste, vale? Yo me la pasé, la neta, ¿quieren saber cómo me la pasé yo? Yo me la pasé viajando, no descansé, no pude estar con la familia, pero no hay pedo, así es la chamba. Saludos de Guate. Hemos vuelto, saludos desde Norte Carolina, échale ganas con la música, mi compa, sin importar lo que la gente diga. La Chirito está haciendo chiplaca. Mi gente, saludos desde el estado de Indianápolis. ¿Cómo se encuentra, mi gente? ¿Cómo se la pasaron ustedes el día de ayer? ¿Qué rollo? ¿Cómo se la pasaron? Yo estoy viajando. Yo viajando, pero ¿qué pedo? Ahorita estamos acostados. ¿Cuándo el dueto con David? Pronto, ya. Primero es con Choc y ya después con el compa David.
Pero así es, mi gente, ¿cómo se encuentran? Compártanlo, porfa, compartan el live para llegar a más gente. Saludos, mi cuate, saludos, aquí viendo desde Zacápula. Aquí estamos descansando, acostados, como pueden ver. ¿Quién crees que sea, señora? ¿Quién creen que sea? Saludos desde Alabama. ¿Qué onda? Saludos aquí viendo desde Zacapula. Saludos, compa, desde el Obrero de la Guada. Aquí andamos, chavalada. Yo todavía me siento pedo, dice Jorge Pérez. ¡Au! Pues la neta estuvo perra la noche. Dice, ¿qué tal de Navidad, mi guapo? Pues como le comento, yo viajé, chavalada. Yo viajé porque mañana estamos en el Estado de México con Tierra Cali y con Humberto Plancarte. Entonces, como saben, los días 25 casi no trabajan, no trabajan. ¿Y quién es? En los viajes y todo ese pedo. Entonces, lo siento, tengo que trabajar. Pues me tocó viajar. ¿Recuerdas? Ayer pasamos bien machín, mi compa. Dice, hola, flaquito bello desde Petén. Saludos desde Petén, mi gente. Yo casi me acabo de levantar. Saludos desde Canadá. Yo casi me acabo de levantar, chavalada. Yo todavía ando crudo, dice Jerónimo. Yo no tomé, la neta. Yo amanecí bien. Ando un poco dolorido de la garganta. Pero... Dice, saludos desde Charlotte, Norte Carolina, guapo. Soy de Guatemala. Dice... Mi lady. Ya lo sé. Alonso. Mi lady, ¿qué me vas a mandar paño nuevo? Nos está castigando. Saludos desde Columbus, Ohio. Saludos desde el estado de Indiana. Saludos y bendiciones desde Chihuahua, compadre. Mamá, ¿por qué no lo vigilas? Estaba esperando. Saludos desde Miami. Debería estar cerrada. Tranquila, no te molestes. Todavía tenemos tiempo. Lo pasamos bien, ¿no? Saludos, Iván, desde Cobán. ¿Qué pasó con Racherito? Pues vi una foto, chavalos, que estaba en un hotel. No sé qué onda. A ver, explíquenme por qué. Creo que ya era información viejita, ¿no? Ya tenía rato esa foto, algo así me habían dicho. Pero obviamente yo sé que yo creo que se le ponchó una llanta o hizo cambio de aceite. ¿O qué onda? Pero la raza luego diciendo que cosas, ya saben. Ya basta, Ira. Anton, ve, escúchame. Cuando nos veamos... Chavalos, ¿cómo se ve la pantalla? ¿Se ve borrosa o qué onda? Yo creo que el puto internet está fallando a la verga. ¿No dejaremos de hablarnos así? ¿O qué rollo? ¿Se ve bien? Si lo prefieres, dejaremos de hablar. No vamos a entendernos. Quiero llevar a Antón a mi casa el fin de semana. Hay mucha naturaleza. ¿Se ve bien, chavalos, o no? Sin nieve jugaremos. Haremos un muñeco de nieve. Y a Ania eso no le importará. Lo es de Cobán, dice. Que no le importará. Bueno, si es así, entonces si no le importara, yo también podría ir. Mira. Nos conoceremos mucho mejor. Y hasta poco. ¿Cómo se ve, chavalos? ¿Se está viendo borroso? ¿Se ve bien? ¿Qué rollo? Soy médico. Por favor, no empieces. Ya quédate con tu querida Ana. ¿Se está viendo bien o no, chavalos? La pantalla, pues. Mamá, ¿a dónde fuiste? Tenemos que irnos. Dice mi Lady Alonso lo que quieres. Dice, sorpréndeme, chula. Tienes mucho talento. Oiga, ¿se está viendo borroso o se está viendo bien? ¿No se está trabando? Pantalla. Chapín dice. Sí, ¿qué? ¿Se está viendo bien o mal? ¿Se está viendo bien o mal, chavalada? La pantalla, pues. Dicen sí, pero sí que se está viendo mal o bien. Hola, ¿me extrañaste? Buenos días. Bien, ¿en dónde debo firmar? Sí, ¿qué? ¿Se detuvo la caída? ¿Qué rollo, chavalo? ¿Se ve bien o no? Porque... A 1,791,000 barriles diarios. Ay, pues puta madre, ando cansado y se corta mucho en el vivo. Puta madre. Déjame decirle a este güey que qué onda, pues. Incrementado en 6%. Saludos, chavalos, aquí estamos. Dice Humberto, dice, seremos autosuficientes
Eso es malagradecido, dice Juárez, que Humberto Plancarte es un malagradecido. ¿Malagradecido por qué, güey? ¿Malagradecido por qué? Suárez, dime por qué malagradecido. ¿Él quién le pidió a quién o él qué? ¿A quién le anda lamiendo los huevos o qué? A ver, dime. ¿Malagradecido por qué Humberto Plancarte? Dice ese güey que malagradecido Humberto Plancarte. ¿Por qué, pues? Que conteste, que no sea culo, que no se esconda. Aquí está el Suárez Álvarez. ¿Por qué malagradecido, idiota? No venga a abrir la boca nomás por abrirle a la verga. Con una inversión de 9.300 millones de dólares. Saludos de Nueva Jersey. Saludos de Nebraska. Que conteste el idiota que dice que malagradecido Humberto Plancarte. ¿Malagradecido por qué, güey? Dinos malagradecido por qué. Que conteste por qué malagradecido el tonto ese. Feliz Navidad, amigo. Aquí, feliz Navidad a toda mi gente. ¿Cómo mero llega la gente a nomás poner de malas a uno a la verga? De veras, chaval, nomás vienen a poner de malas a uno. ¿Por qué no contesta ya, loco? Se aculó que. Salud para mi gente presente, aquí estamos. Yo venía a hacerles el live acá bien feliz, pero no falta un pendejo que viene y dice que Humberto Plancarte es malagradecido, pero malagradecido, ¿por qué? Yo quisiera saber por qué malagradecido, pues. Sí, estoy escuchando a nuestro presidente mexicano, porque recuerden que es bueno siempre actualizarse y escuchar, analizar lo que está pasando en alrededor de nosotros. Quiero que me conteste este vato por qué malagradecido Humberto Plancarte. Que conteste por qué malagradecido Humberto Plancarte. ¿Qué te pidió a ti, güey? O sea, ¿qué te pidió a ti? ¿O qué le has dado? ¿O qué onda, pues? Que conteste, que no sea culo. El Suárez. ¿Se está viendo ya bien, mi gente? ¿Ya se mira bien? Porque allá se estaba cortando en el cuarto. Entonces me salí acá a la sala. Vale, buena dupla con Rancherito. Ya ven que el otro psicólogo más viene y que malagradecido Humberto, para que conteste por qué, que se acerque y deje. Y también lo puedo meter aquí al live para arreglarnos aquí. No te tengo de frente, sino si te hubiera dado buenos apes por hocicón. Se me antojó un café, dice. A mí también se me tomó un café, pleba. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está? ¿Cómo se la pasaron ayer? ¿Qué andan haciendo? Dice, así es. Ya no arrancó el carro. Sí, pues nomás, pero la raza dice que Rancherito, que se le volteó la canoa, que le cambiaron el aceite. Hay mucha raza pasada de lanza. El viejo. Échese una, compa. Ando ronquísimo, güey. No sé si me escuchas. No he dormido bien desde hace muchos días. He estado. Sinaloa, Tabasco y Sonora. En 2018, la producción de maíz, frijol, arroz y trigo fue de 31.2 millones de toneladas. El año pasado llegó. Que diga, pues, ¿por qué malagradecido Humberto Plancarte? ¿Por qué contesta eso, cabrón, y se esconde? Conteste a la verga, sea, tenga pues tanates, dijeron por allá. Ya hasta me quitaste el sueño, la verga. Por el establecimiento de precios de garantía y por la entrega gratuita. Porque yo creo que desde que se fue el güey, ya le dio miedo. Puto vato doblador. Aquí estoy viendo desde Qatar. Rubén, ¿por qué andas en Qatar? ¿Tú de dónde eres? Pues cuéntanos aquí. Deja el niño el paz, porque no anda abriendo el hocico a la verga. ¿Cómo me caga a mí la gente que nomás tire la piedra y se esconde y se va a la verga? ¿Eso qué? Eso no es de huevo, pues. La idea es llegar y, hey, esto,
Y si tiene, y si te preguntan por qué, pues da argumentos del por qué, ¿no? No nada más decir esto y ya. No sean ojete, chavalos. Algunos son así, pues. Nomás vienen y hablan la boca y se van. ¿Eso qué? Programa de reforestación más importante del mundo, con una inversión. A mí me vale verga la fama, loco. Aquí dice Jorge, tranquilo, esa, la fama. A mí me vale verga la fama, carnal. Yo hago música porque me gusta. Yo hago videos porque me gusta. Y listo, carnal. Sale. Yo no. Si la fama está llegando es porque a la gente le gusta mi forma de ser, le gusta mi música o algo. Yo lo hago por gusto, lo hago por amor, ¿sale? No es que lo ando haciendo por otra cosa, loco. Yo lo hago porque me gusta. Que eso te quede claro. Y si tú vas a hacer algo, algún negocio, algún, lo que vayas a hacer, hazlo por gusto. No lo hagas por negocio porque te va a ir de la verga, loco. Hazlo por gusto. Te voy a dar ese consejo gratis. Hazlo por gusto. Las cosas se dan. Si lo haces pensando en que voy a ganar un chingo de dinero a la verga, te va a ir mal, loco. Te va a ir mal. Así es, son personas sin escrúpulos, loco. Saludos de Nueva York. Diles que no sean celos de los güeyes. Sí, que así es alguna gente, loco. Hasta los mismos paisanos te tiran a la verga. Y dices, ¿cómo te va a tirar gente que es de tu lugar, de tu estado, de tu pueblo? Pero así es la vida, pues, así es la gente. ¿Cuánta gente no le tira también a Rancherito? Y gente de ahí mismo, de su país, pues, lo hacen quedar mal con otros países, donde dicen, no mames, pues, no, que Guatemala es muy unido y le tiran mucho a Rancherito. Pero así pasa, dice. Un pendejo habló ahí que malagradecido Humberto Blancarte. Malagradecido, ¿por qué? Yo quisiera saber malagradecido, ¿por qué? Así es, Guatemala es un amor de país. Pero hay gente como tú, Jorge, que nomás anda abriendo la boca, loco. Hay gente como tú, y no solamente de muchos lados, hay gente como tú que nomás viene y abre la boca y quiere sentirse perfecto, pues. Y no, loco. Yo amo Guatemala, amo a la gente de allá, a toda esa gente que se une, que apoya a sus artistas de allá. Vieras qué bonito se siente ver mensajes de que qué bonito que le están ayudando a esto, qué bonito que estén echando, aportando. Pero llega mensajes como tú, ay, que la fama va, sube y baja y la verga, compa. Yo lo hago esto porque me gusta, pues. Yo estoy aquí porque me gusta. Porque me gusta convivir con la gente. ¿Sale? No lo hago por negocio. Si haces las cosas por negocio, te va mal. Y eso está claro, loco. Tengo 20 años. Pero vieras cuánto he aprendido. Vieras cuánto he aprendido. Lo que pasó aquí, la gente que no sabe, es que llegó un cabrón a decir que Humberto Blancarte es malagradecido. ¿En qué es malagradecido, pues? Humberto Blancarte, ¿en qué es malagradecido? Eso es lo que está pasando, por eso me envergué. Y luego ahí llega otro que no, que tranquilo, que la fama baja y sube. Y eso a mí que me importa, pues. Yo esto lo hago por gusto, yo lo hago por estar con ustedes. Hasta me quitó el sueño el vato del enojo que me hizo pasar. Me van a salir canas a la verga ahorita. Sí, mi gente, vamos a seguir adelante, no se preocupen. Vamos a seguir echándole ganas, apoyando en lo que se pueda, a quien sea. Y sí, estoy escuchando al señor Amlop, nuestro presidente, porque siempre uno debe de estar al día, pues, en las noticias, en qué está pasando, qué no está pasando, bajó la gasolina, subió la gasolina, en todo, pues. Uno debe de estar siempre aquí y allá. Así debe ser uno. Al que más ayuda, más le tiran. Exactamente, Rosa, yo no sé por qué. A ver, dígame, Humberto Blancarte, ¿por qué es malagradecido? Humberto Blancarte lo hace de corazón. Humberto Blancarte no. No es. A ver, fuimos a Guatemala y nosotros pagamos todos los gastos. O sea, el equipo Archiper Rancho Music pagó todos los gastos: vuelos, hoteles, comidas, todo, todo, todo. Es ampliar, hacer una autopista, esa carretera. Dice Gerardo López,
De lo que dije que Rancherito no aceptaron un Mazda que le tenía, pero bueno, uno lo hace de buen corazón, pero bueno, en veces el orgullo nos mata. Nadie hace por gusto. Pues Ismael, si tú no lo haces por gusto es porque, pues no sé, estás mal de la cabeza, güey. Las cosas tienen que hacer con gusto, güey. Yo, por ejemplo, si no le dara la música, no sé, fuera empresario, hubiera ahorrado una feria, hago un barecito, un restaurancito. Pero porque también me gusta ese rollo del negocio, pues. No lo voy a hacer por necesidad. Se tiene que hacer primero por gusto, carnal. Por eso, carnal, todos buscamos un futuro, pero el futuro no se va a hacer así, pues. De que, ay, tengo que hacerlo por necesidad. Es por gusto. Primero tiene que entrarte el gusto de hacer eso para motivarte y centrarte y crecer, pues. ¿O qué opina la gente? Supongo que si una persona está trabajando allá en Estados Unidos en construcción, es un trabajo también que apasiona, pues, que también apasiona. Otras personas trabajan, no sé, en restaurantes, les apasiona todo este rollo, pues. Primero tiene que entrarte el gusto de ese negocio para poder crecer, carnal. Para poder crecer y decir, bueno, esto me gusta. ¿Qué me falta? Ah, me falta ahorrar feria. Ah, ahorro esta feria y de aquí le invierto a esto. Pero es la misma rama del negocio. Así debe de ser, dice. Y sí, tengo que ir a conocer todos los estados de Guatemala, los departamentos, pues. Pero sí, mi gente, Exactamente, dice que aquí hay un fan de hace 20 años de Tierra Cali, imagínense nomás, 20 años, yo todavía andaba en los huevos de mi papá. Saludos Iván, el chivo de la sierra oficial, salud carnal. Se les juro que estaba acostado, mi gente, estaba acostadito en mi cama, pero vi un comentario de un tonto que... Saludos de Guatemala, mi gente. Ya saben, mi gente de Guatemala, yo estoy al 100 con toda la gente de allá. O sea, nada que ver lo que dice la raza, que puro hablador, nada. Se viene el dueto con el Choc, con David Martínez, son los que tengo presentes. Y en cuanto llegue a los 100,000 seguidores en esta página, me voy a tatuar la bandera. Y eso es real, ¿eh? No crean que cura. Así es que... Yo no lo voy a quedar mal. Y compa Gerardo dice, Iván me llega, tú lee los comentarios, pero mis paisanos de Guatemala, dice, ni lo pelan a uno y ellos van para arriba, pues gracias a nosotros seguidores. Eso digo ahora porque me tiene. Carnal, chingón. Te recomiendo Esquípulas, Iván. Pues Melady, allá, dando el año me voy a lanzar a Guatemala, voy a ir a Guatemala. Entonces ahí me reservas un hotelito. ¿Por qué él tirarle a Rancherito en las redes sociales? No sé, carnal, ¿por qué le están tirando a Rancherito? ¿Se escucha el señor presidente de México? Simón, estoy escuchando al señor presidente. Hay que estar al día siempre. Hay que cranear todo lo que se pueda. Porque tenemos un cerebro tan grande que normalmente usamos como el 5%. Tenemos que explotarlo. Ahorita estoy aquí hablando con ustedes, pero estoy escuchando todo lo que está hablando el señor Juan Carlos Ramírez. Seguro, pinche güey. No digan grosería, chavalos. No hay necesidad de que ustedes digan grosería. Ya nos calmamos. Saludos, aquí te saludamos desde Laurel, Mississippi. Soy de Guatemala. Salud, bro. Salud para mi gente presente. Aquí estamos. Arriba Guatemala. Salud desde Los Ángeles, Jazz. El dueto con David. Sí, viejo. Todo se va a trabajar, pero pues paso a paso, pues. No podemos hacer todo así de madrazo, pues. Hay que irnos con tiempo. Saludos a Buenavista, Michoacán. Compa Edgar, paisano. Saludos, carnal. Por su valor artístico
Iván, no le hagas caso a la gente loca. Nosotros lo volteamos a hacer mucho. Cambiamos qué hacen por nosotros. Así es, mi amigo Rey Santiago. Vamos a echarle chingadazo. Nosotros no nos vamos a rajar. No creen que nos vamos a rajar al cielo, tonto. Voy a ir a San Marcos. Voy a ir a Huehuetenango. Voy a ir a muchas partes de Guatemala. A dar la vuelta. En el corredor del istmo de Tehuantepec se están modernizando los puertos de Salina Cruz y Cuatzacoalcos. A Rancherito le gustan los vatos. Eso no sé, compa. Y a lo que sé, no. Creo que tiene noviecilla, algo así, mi compa. Y si le gustaran los vatos, es su vida, pues. No podemos llegar a criticarle nosotros la vida a nadie. Si tú. Es por ejemplo este vato que dijo. La tengo larga, dice. Si tú, güey, fueras putito, tampoco habría pedo. Pues cada quien vive como quiere, cada quien hace lo que quiere, ¿me entiendes? No es como que tú puedas criticar a alguien que... Dice, ya van 35,000, faltan 65,000 para el tato. Así es, mi gente. Falta poquito más de la mitad. Pero yo sé que lo vamos a lograr. Y obviamente no les puse la meta 50,000 seguidores. Porque la neta, ustedes saben que un tatuaje es para toda la vida. Pues. Entonces dije, tengo que poner un reto así fuerte. ¿Cuál? 100,000 seguidores. Y también estoy planeando y pensando dónde me lo voy a poner con tiempo. Entonces, agárrense porque me voy a hacer un tatuaje perro. Perro. Chiquimula, Chiquimula también. Voy a dar vuelta y dar un lado. Me voy a poner de acuerdo con mucha gente. Ay, disculpen el... Estaba dormido. Me voy a poner de acuerdo con mucha gente de allá para organizarme, pues. Organizarme y hacer una gira para conocer. Nada más para conocer, no para ir a trabajar. Una gira para conocer los estados. Ir a las radios también, yo creo. Pasarla bien por allá. El dueto, entrando el año, se vienen los duetos pendientes. Kansas City. Dice Hernández, jaja, Rancherito tiene esposa, no la friguen, hasta dónde llega la envidia. Les digo, Humberto Plancarte le gustó a aquel Rancherito. Mi gente, hace rato vi un comentario. Hace rato vi un comentario donde decían que el invitado era el esperado y que resultó ser que el invitado tenía que esperar. Tuvo que esperar, algo así. No sé, mi gente, cómo lo tomen ustedes. Yo, en lo personal, creo que sí. O sea, nosotros como invitados... Para ir para allá a Guatemala, pues el Rancherito ya tenía que haber estado ahí, ¿no? Cuando llegamos nosotros a la hora. Creo que llegó después. No sé si allá lo vean mal. Mucha gente sí criticó eso de que nosotros estábamos ya ahí en el lugar y que Rancherito todavía no llegaba, que estuvimos esperando y que al final y que tenía que haber sido al revés, que tenía que haber esperado a nosotros. No sé si ustedes lo vean mal o lo vean bien, pero no sé cómo lo vean ustedes. Yo eso no quise hablar mucho, pero igual estuvo bien sacar el tema porque, como les comento, ustedes son el público, pues, ustedes mandan. Chucky Rodríguez, es todo, compa, me gusta tu música. El falso eres tú, mi amigo. Así es, dice que Plancarte es un falso. ¿Quién dijo esa mamada? Les digo que... Para meterlo aquí al like y aquí que se porte pues la ver el mero bravo. ¿Dónde dice ese comentario que no lo encuentro? ¿Quién sabe dónde esté? Pero ¿cómo va a ser un falso? Una pregunta, ¿por qué el culero ese criticó al competidor Cali que no canta? Porque se lo dijo. Pero ¿quién lo criticó? ¿Qué persona fue? Dice una pregunta, ¿por qué criticó al competidor Cali que no canta? Porque no se lo dijo de frente cuando estaba allá. Ya se pone a hablar mal de él. ¿Pero quién habló mal de él? ¿Quién dijo que no canta?
Rachel dice que te gusta la mazahuata. Nada de eso, mi gente. A mí me gustan un chingo las güisas, las muchachas, las chulas. Las mujeres me encantan. Tanto cívicos como religiosos. Desde que llegamos al gobierno. Salud para toda la gente presente. Ánimo, viejón. Sí, mi gente, me quedé dormido ahorita, llegué hace rato. Este presidente ha cambiado mucho México, que no lo crean. Y yo sé que ni me conoce, pero ha cambiado mucho México el señor. Yo estoy escuchando a López, pero también Iván. Igual yo estoy hablando con ustedes, pero estoy escuchando acá lo que dicen. Grace Marroquín dice, ¿cómo ven esto? Saludos y muchas bendiciones. Saludos, Iván, pinche raza, nomás puro HP y el compa Iván. Fierro, compa José Padilla. Ahí somos los de Guatemala, así te dicen, a las 3 llegamos, a las 3 y media. ¿Qué pasó? A ver qué le contesto a este cabrón, a ver qué quiere. Es un compa. ¿Qué rollo? ¿Dónde andas? Aquí te está bien, te están viendo casi 1,000 personas, te están escuchando, mándales un saludo. ¿Andas en otro lado? Sí, te está escuchando la raza. ¡Qué inteligente! ¿Que por qué andas marcando a esta hora, la verga, dice? Carnal, ando aquí por el barco, ¿qué rollo? ¿Qué vamos a hacer? Voy a tocar ahorita aquí en el ¿qué pasa? ¿Dónde? ¿A qué hora, güey? Ah, ¿pero qué hora es eso? ¿A dónde? ¿Y ya vas para allá o le vas a caer acá a la casa? Es lo que estaba yo, te caía. Pues cáile acá y me ayudas a hacer aseo y de aquí nos vamos para allá. Madre, ¿dónde llegamos ahí contigo? ¿Con quién andas? Con Marco. Órale, pues. Tengo un cochinero. No es que tenga un cochinero, sino que no estuve en la casa. Dice que aquí dice, así somos los de Guatemala. Es que en todos lados somos así. Pero siento que los negocios, en trabajar uno debe de ser responsable. Porque así como eres también, para quedar tienes que echarle chingazo. Porque mucha gente sí lo toma mal. El RG criticó a Plancarte diciendo que no puede cantar. RG, RG Studios. Ah, caray. Pero hacer esperar a un artista muy importante se mamó Rancherito. Es que tuvo un problema Rancherito, nos comentó. Tuvo un problemilla ahí para llegar y por eso llegó tarde. Que les mande un beso. Dice, RG Studio Guatemala dice que no canta Humberto Plancarte. Jonathan Pérez, estás hablando ya palabras mayores. Yo no he visto ese video que haya dicho RG Studios que Humberto Plancarte no canta. Creo que ya sería ahí ya algo, ya sería directamente con la empresa, o sea, hablar así de la empresa creo que ya no sería común. Iván y tu hermano Manuel, sí, mi gente, para la gente que no sabe, mi hermano estuvo en los plebes del rancho. Mi hermano mayor, José Manuel se llama, canta la de del negociante, muchas canciones. Él, Ariel Camacho, en paz descanse, y luego mi hermano entró. La corrupción y la impunidad, todo lo cual nos está dando buenos resultados. Desde que llegamos al gobierno, ese culero de los estudios criticó al compa Tiracali que no cantaba, que no era la octava maravilla para cantar, porque le dijo a Rancherito que le faltaba mucho para cantar el morro. Es neta, o sea, están hablando en serio. De que RG Studios dijo que Humberto Plancarte no sabía cantar, que no era la octava maravilla. Yo no he visto ese video, Racha, raza. Lo buscas en... Ahí búscalo, si ya lo vi dos veces. Pero ¿cómo se busca? Voy a buscarlo de una vez. Porque no creo que... ¿Cómo va a ser? ¿Cómo sería así ese rollo, no? Déjame lo busco una vez. ¿Cómo lo busco, chavalada? ¿Cómo busco esa publicación de donde RG Studios dijo eso? ¿Cómo se busca? Después de eso pidió disculpa. ¿Cómo se busca, chavalada? ¿Cómo lo busco en TikTok y pues en esa aplicación?
¿Cómo se busca? Voy a ir una vez en putiza a buscarlo, porque no me gusta como que dejarme llevar por, a ver, por comentarios que no son. Pero ¿cómo lo encuentro ahí en esa aplicación? ¿Cómo le busco? ¿Que habló mal o cómo? ¿Cómo? Cualquier funcionario. Se tiene uno que apersonar. ¿Cómo lo busco? Dice. Gobierna. Ahí está el video, pero ¿cómo lo encuentro? De manera cotidiana a enfrentar. O sea, están hablando que RG Studios habló mal de Humberto Plancarte, que no cantaba, que no era la octava maravilla. Me están haciendo los comentarios aquí. Pero ocupo que me digan cómo encontrar ese video y dónde lo puedo encontrar, pues. ¿Dónde se encuentra ese video? A ver, échenme la mano porque sí me sacó de onda eso. Yo te mando ahorita cómo. ¿Cómo se encuentra ese video en TikTok o dónde lo encuentro? Porque están diciendo que RG Studios habló mal de Humberto Plancarte. Yo todavía no lo sé porque no he estado conectado. Pero dónde me dijeron que lo encuentro. En TikTok dicen, ¿no? Pero ¿dónde? ¿Cómo lo busco, pues, de la verga? Es lo que quiero saber, ¿cómo busco? ¿Cómo lo encuentro? O sea, ¿qué está pasando, mi gente? ¿Qué está pasando? Joaquín Alvarado, pues búscalo, pero ¿cómo le pongo, carnal? ¿Cómo le pongo el título ahí en la aplicación en TikTok? Tata, para que me salga, pues. Es lo que quiero saber, ¿cómo se encuentra? Ya estoy ahorita aquí en la aplicación. Así dijo el güey, que no sabe cantar Plancarte, ¿cómo ves? Necesito buscarlo antes de hablar yo. No sé cómo buscarlo, a ver. No sé, le pongo RG. Habló mal. A ver. Ay, me sale en la primera, ¿eh? A ver. Déjenme, le pongo aquí. Que me digan cuál es. ¿Cuál es el video donde se dice que él habló mal de Humberto, el compa Rudy? Que no creo, porque... ¿Cuál será? ¿Será este? ¿Será este? Eso es real. Es real. Yo solo estaba observando. Que no se corrompa. Plancarte, dije yo. En mi mente, con todo respeto. Con la antigua. Lo tuve en mi estudio grabando a Plancarte. Es real. Y no es la octava maravilla del mundo, Plancarte. Ay, a verga. Que nadie se confunda. Él lo sabe. Ah, cabrón. ¿Qué está pasando, eh? ¿Pero qué es lo que tiene? No hay funcionarios. Dinero. Tiene fama y dinero a base de su trabajo y de la música. Exactamente, le falta rancherito un chingo. Y se tiene que trabajar eso, pues. Es real. Rancherito tiene algo. Déjenme les apauso. Para seguir hablando, rancherito tiene algo muy importante. Tiene alma el güey. O sea, el muchacho, la neta. Es un chavo, y ya lo dije en el live anterior, rancherito tiene alma, tiene corazón el cabrón y le llega a mucha gente. Eso es real. Las otras cosas que dijo Humberto donde le falta rancherito es real también. O sea, ya lo dije en el live anterior, rancherito le hace falta pues más que se desenvuelva más en el escenario, en todo eso, ¿no? Y eso te trabaja, pues, porque todos pasamos por ese proceso. Como también lo comenté en el live anterior, rancherito va a llegar a Estados Unidos, gente, a hacer una gira desde jueves a domingo. Van a ser jueves, viernes, sábado, domingo, 4 días, pero se van a dobletear algunas fechas. Van a ser más o menos entre 8, mínimo 4 a 8 fechas por semana. Entonces se tiene que trabajar mucho, cuidarse. Eso es real, le hace falta rancherito experiencia y lo va a lograr. Hasta ahorita vamos bien. Por ahí dice que Humberto Plancarte no es la octava maravilla. En eso no estoy de acuerdo. No sé si el video esté editado o sea real, pero en eso yo no estoy de acuerdo. Humberto Plancarte tiene premios, tiene más de 20 años de experiencia en la música,
fue y sigue siendo fuerte a donde vaya llena. Y que no canta, dice, creo que dijo que no es la octava maravilla, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Si no fuera la octava maravilla, no hubiera hecho lo que hizo y lo que está haciendo en su música. La fama te llega por talento también. Rancherito ahorita tiene fama porque es un chingón. Y se los juro que yo de corazón lo pido, que le llegue la fama también a Rancherito con música también, que peguen un madrazote, ¿verdad? Pero vamos hasta ahí, vamos a seguir viendo el video, vamos a explicar, espero y se ha editado, o sea, no creo que... Déjenme, le pongo pausa aquí, déjenme apago esta tele, porque estoy bien pinche, aquí estoy bien entreverado, no sé qué está pasando, déjenme, lo seguimos. Entonces, Plancarte es un tipo que se le respeta. Ahí muy está amigable, bien. Muy sincero, y le agradecemos eso. Así es. Pero vocalmente, musicalmente, yo miro sus videos de antes. No miro la diferencia entre Rancherito y Plancarte. No lo veo. A ver, ahí. ¿Qué está pasando, mi gente? Es editado. Esta madre es editada. Este video. Lo mismo con el video de Humberto Plancarte, editaron los envidiosos. ¿Creen que es editado? Porque se siente real el video, ¿eh? O sea, ahí estás comparando a Rancherito Calibre 58 con Humberto Plancarte. O sea, eso ya está cabrón, pues. Eso ya está cabrón. O sea, no puedes. O sea, no puedes compararme a mí con Julián Álvarez. Así de simple. Y con Julián tengo buena relación y he ido a trabajar con él. Pero a mí no me puedes comparar con Julián Álvarez porque yo también voy empezando, pues. Él tiene 15 años de carrera. ¿Sí me entienden? A mí no me pueden comparar con el señor Julián Álvarez. Rancherito no se puede comparar con Humberto Plancarte todavía. No sé si esté editado esto. Pero es la voz original, es lo que dicen. A ver, déjame le seguimos porque ya estoy sacado de onda. Y ocupamos ver. No veo esa diferencia. Entonces, dirán ustedes, ¿por qué Plancarte dijo eso? Ah, porque es mexicano. Si es mexicano, es buen cantante, aunque no cante bien. A ver, ahí vamos a aclarar eso. Si es mexicano, es buen cantante. ¿Por qué tienen esa mentalidad? ¿Por qué tienen esa mentalidad, gente? ¿O por qué se cierran a esa mentalidad de decir, si es mexicano, es buen cantante? ¿Por qué no decir, si es chapín, también puede ser buen cantante? ¿Por qué, mi gente? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué pasa seguido esto? ¿O por qué los artistas chapines, por qué no están al nivel de un cantante mexicano? Yo quisiera saber eso, pues. ¿Por qué no estamos al nivel con ellos? ¿Por qué se sienten inferiores? Yo quisiera saber por qué se sienten inferiores. ¿Todos somos iguales, raza? ¿Todos podemos llegar lejos, pues? Pero es cuestión de meterle... Ey, sienta los putos pies. Si te subiste un pinche tabique, bájate de pinche tabique. Necesitan trabajar solamente eso, pues. Si te llega la fama, carnal, tienes que saber trabajarla. Si te llega la fama, tienes que saber trabajarla. ¿A qué me refiero? Y esto pasa mucho. Por ejemplo, llegas a la fama y ya tienes pues gente, fans, pero llega algún productor tuyo, tu manager, tu director, y te dice, vale, estás mal en esto, y te enojas. Ahí ya estás mal. ¿Por qué? Porque tienes que seguir los consejos. Tienes que seguir los consejos que te dan tus directores. Aunque ya tengas fama, pues. ¿Me entiendes? No sé si sea real esto. Estoy en shock. Estoy impresionado. Estoy
sacado de onda. Es real el video, dice. Porque lo de ellos es la marimba, no hay más. No sé qué sea la marimba, pero... Ay, hijo de la chingada, estoy sacado de onda. Mejor entra a la página de RGS, estoy de Facebook, ahí no está editado. Lo vi todo en el en vivo y sí lo dijo, desgraciadamente sí lo dijo. Da pena lo que dice, pero igual no fue Rancherito el que dijo esas pendejadas. Mira acá le respondió también que sus micrófonos no le... La verdad, por eso no sale la voz de Pancarte. A ver, aquí están hablando de otra cosa. Adolfo dice, Tierra Cali le respondió también que sus micrófonos no valían eso, que eran baratas, que por eso no salía la voz de Plancarte. O sea, aquí ya estás hablando de algo que Humberto Plancarte, estoy seguro que no lo dijo, porque Humberto Plancarte no es de querer humillar pues a la gente, jamás. Yo creo que a Rudy se le subió el zumo a la cabeza. Es real, es 100% real, pura verdad, dale. Es real, o sea, neta real. Es más... Ahí minor, ahí sí voy a defender a Rancherito en ese comentario. Dice, es más, no son artistas, Rancherito no es un artista, él solo copia, él no tiene canciones propias, ellos están muy mal. La verdad es que Estudios no sabe lo que dice. En eso sí te voy a corregir, canal. Rancherito sí tiene ganas, pues tiene sueños de ser artista. Y va por buen camino con el equipo. No tiene canciones propias, pero ahí está Grupo Firme. Tampoco tenía canciones propias y pegaron. Entonces, en eso sí no puedo apoyarte en ese comentario. Es real. Mira el video, pidió disculpas. O sea, pidió disculpas aparte de esto. ¿O cómo está la onda ahí? No estás enterado, tu amigo Plancarte. A ver. No estás enterado. Tu amigo Plancarte es un charlatán, date cuenta. Y él es el que dice el pendejada. Checa los videos antes de hablar. Mira, Freddy, te voy a callar el hocico, carnal. Te voy a caer el hocico. Humberto Plancarte no dijo mentiras, ¿sale? Rancherito todavía está verde, pues, ¿verdad? Todavía está verde para las giras. Por eso se está yendo el tiempo para entrar el año y trabajar con él todo eso. ¿Sí? Y si te lo digo yo, compa, es porque yo ya estoy viviendo y ya lo viví todo ese rollo. Las giras, ya trabajé todo, ya viví el proceso de estar un poco en fama y bajarme todo. O sea, yo ya lo he vivido. Y si Humberto Plancarte, Farfán, dice, Rancherito está en este proceso y le hace falta esto, por esto y por esto y por esto, es porque Humberto Plancarte lo sabe. Si Humberto Plancarte le valiera pura madre, Rancherito no le dice nada, nomás lo trabaja ahí como sea, pero también lo hace para que crezca el muchacho, amigo. Sale, Freddy, no abras el hocico tú nomás por abrirlo, porque yo sé que no sabes ni de música. No dijo, dice. Rudy lo dijo, yo vi ese video, está mal, bro. Pero adelante. Yo soy Chapín, compa, ese viejo. Ese viejo Plancarte ya pasó de moda, chingar. Su madre, ay, compa. Ni lo quiero ver en pintura, dice José Ángel Casar. Evítate problemas, José Ángel. Evítate problemas con esos comentarios, carnal. Porque te estás ahí. Estás dejando un comentario un poco fuerte. Y puede causarte a ti problemas. Es real el video, compa. Sí lo dijo, bien lo dijo. Humberto dijo que sus micrófonos no valían. Yo no sé eso, ¿eh? No lo puedo asegurar yo. Yo no sé si Humberto lo dijo. Bola de envidiosos, ellos fueron que editaron. Es real, la neta, yo soy Chapín, pero no estoy con Rancherito. Ni Tierra Cali. Ni cantante favorito de Luis R. Conríquez. Es mi compa, Luis R. Sí lo dijo ese Plancarte del micrófono. Humberto Plancarte es original, Dios lo bendiga. El Rudy está celoso. Mi gente, no sé qué esté pasando. No sé qué esté pasando, déjame terminar ver el video. Vamos a verlo juntos. Así somos, así calificamos a la gente. Así calificamos. No vamos a decir exactamente qué fue lo que hablamos. Ya se acabó ese video. Así responde. Más que nada, Rancherito nunca ha dicho nada. El único que pues hemos estado ahí es RG Studios, su empresa. Que pues de alguna manera se suscitó un video ahí también. Yo no voy a hablar más del video para que ya no se haga. Yo sí le pido a toda la empresa que se pongan de acuerdo bien, y si mis servicios les son válidos,
Si mi inteligencia le es válida, así como yo soy, sea bueno, sea malo, sea profesional o no profesional, yo me creo profesional, pero si ellos creen que yo no soy profesional, pues también tienen derecho a gestionarlo. Más que nada, rancherito. Ya escucharon la respuesta. ¿Sí escucharon la diferencia de respuesta? ¿Sí escucharon la diferencia de respuesta, mi gente? Que si le sirven mis servicios, mi inteligencia, que sea profesional o no profesional. O sea, mi gente, ya se oscureció la verga. Ay, mi gente, no sé qué esté pasando, estoy nervioso. Es que sí, dice Rancherito, está en pañales. O sea, lo di a entender así, chavalos, pero también no sé si lo di a entender así fue porque algo, porque pues todavía le falta trabajar más, le faltan los dos discos, le faltan trabajar varios discos, música. Dale el pedor a Humberto. Dice, en Tierra Caliente ya pasó de moda. Carnales, Humberto si quiere ya no trabaja. Humberto si quisiera estuviera en Hawái, en otro país, se compra su casa, playita con su familia y a vivir toda su vida a gusto. Él ya ni, él yo creo ya, yo pienso, ¿eh? Él yo siento que ya ni trabajar necesita. Pero es tanta la pasión, mi gente, que tenemos por la música que lo hacemos. Entonces no digan nomás por que esto y que lo otro. Estoy sacado de onda, no les voy a decir que no. Por este video de RG Studios donde... Sí que no me dejarán mentir. No me dejarán mentir. Entonces, vocalmente, Plancarte, vocalmente, no es profesional. No, man. Vocalmente no es profesional. Humberto Plancarte. Vocalmente no es profesional Humberto Plancarte. Más de 20 años siendo uno de los favoritos. ¿Qué está pasando? Ocupo hablar con Humberto Plancarte mañana esto. Mañana vamos a sacar esto de yo la verdad, y les voy a decir la neta, yo estoy trabajando con Humberto. Somos de la empresa HP Rancho Music, pero este tipo de problemas, pues obviamente uno no es como que anda al tanto, pues, ¿verdad? Uno está trabajando, haciendo las cosas de la empresa. Entonces, tú sabes, a cualquiera lo ofende, dice, ya déjate de echar más leña al fuego. Jonathan Osorio, dice que te valga riata, compa, lo que yo diga. Si te gusta el like, si no, retírese a la verga. Y si yo hablo... Es porque yo también soy equipo de HP Rancho Music y yo tengo que ver por los bienes de la empresa también. ¿Sí entiendes eso? O sea, yo tengo voz y voto en la empresa. Pero bueno, eso ya lo arreglaron, dice aquí. Tarde, pues eso ya lo arreglaron. Pues bueno, mi gente, mañana lo hablo yo. No voy a hablar ya de este tema. Mañana yo lo arreglo con Humberto, vamos a platicar de eso, porque sí se tiene que hablar. Se tiene que hablar. Me saca de onda un poquito. Porque son cosas. Mi gente, bueno, vamos a desviar un poquito el tema, ¿qué les parece? Para quitarnos la tristeza y el dolor que traemos. ¿Quién ya fue a ver mi video este donde ando echando chingazo? ¿Quién me acompaña a dar la vuelta? Chavalos, ¿quién fue a ver mi video? ¿Quién fue a ver el video? En vez de ayudar, todo anda comentando. ¿Quién fue a ver ya mi video? ¿Quién ya fue a ver mi video ahí, el que subí? Jálense a darle like, no sean culos. Mándelos a la... Dice... Compa, pues si te gusta, si no retires, ya sabe a dónde. Para no decirle tan feo.
Mejor canto una canción de Grupo Firme. Nah, luego dicen que soy copión, que imito. Y yo no soy así. Y pues bueno, mi gente, arriba el compa Rancherito, que le eche chingazos. Que le eche chingazos. Porque vamos bien, mi gente. Yo sé que vamos bien. Pero vamos a arreglar diferencias porque no podemos como que quedarnos callados, ¿me entienden? Sí, pues, supe que se tiraron, pero no sabía qué fue lo que realmente pasó, pues. José Torres te manda saludos. No sé quién sea ese chavo. No lo conozco. Exactamente, Tierra Caliente nunca pasará de moda. Y él, la neta, llegó para quedarse. Mi gente, ¿quién ya se jaló a ver mi video? Ocupo que vayan a darle un like y se regresen. Que vayan a darle un like. Véanlo, está bien curado. No, carnal, Juan, esa es una historia. Esa es una historia. Este lo subí ahorita a Facebook, a un Reels. Jálense a darle like. Jálense a comentar lo que van a, que vienen, que se van a ir desde aquí, desde mi en vivo, a darle like. Voy a subirles un video cuando yo salgo a comprar a las tiendas. Yo sí hago pura chingadera. Déjenme. Lo tengo en ese teléfono el que estoy grabando, pero. Jálense a darle like, mi gente. Jálense a darle like ahí a mí. También no sabía este rollo de que Rancherito, pues ya ven que andaba en un hotel. Che, Ranchero, es que Rancherito está. Hasta el compa me cae bien chido y somos bien amigos. Ahí hablamos a veces. Que estaba en un hotel, afuera de un hotel y que. Esto y que el otro. Déjenme le marco a un padrino, chavalos. Quiero que sepan cómo me hablan. Cómo me habla el padrino, Déjenme le marco. Porque estos días no lo he podido ver por trabajo, mi yo. Déjenme le marco. Le decimos Toby. Porque te parece a Toby, el de la película. Quiero que vean cómo me contesta. Escuchen, Ey, estoy aquí en un en vivo, hay más de 1300 personas, pero quieren saber cómo me contestas cuando andas enojado. ¿Cómo me meto? Déjate, cuelgo y te vuelvo a marcar así como que estuviera, como cuando estás, andas enojado conmigo, en la llamada. ¿Pero cómo te quieres que te conteste? Pues ya sabes, o sea, como siempre, con tus pinches así, mortales, groserías. Te voy a volver a colgar y hay que volver a empezar de cero. Quiero que lo escuchen, porque a ver, yo sí lo hago enojar mucho, mi gente. Pero quiero que sepan. ¿Aló? ¿Qué rollo? ¿Qué quieres, hijo de tu puta madre? Ey, ¿cómo andas, padrino? Bueno, si ya te acordaste que tienes padrino. Aquí está. Le robaste las ilusiones a tu familia, güey, que no le robes a tu familia. Cállate, pues, el hocico. Estás aquí en el en vivo, te está escuchando la gente. Yo te agarré en la calle, güey, de pepenador, y ahorita que ya eres famoso, pues ya te pones mamón. Apláquese a la verga, padrino. Apláquese. Te está escuchando aquí la gente. Ah, pues es que nomás no hablas cuando. Te quería un consejo, en algo la has de ver cagar. Nomás en nada, la hemos cagado. Yo nomás te extraño, padrino, y te quería dar un besito en el chiquistriquis. Ya llegué. Ya estoy aquí en la ciudad. ¿Ya? Ya, llegué hace rato, pero me quedé dormido. ¿Y a dónde te vas a ir ahora? Voy a ir a Pecato. ¿Ahorita? Va a trabajar Julián y pues voy a echarle la mano, a apoyarlo, ya sabes, ahí a echarle porras. Ah, órale. ¿Y de ahí te vas a jalar allá? ¿Quieres ir? Ah, no, pero te vas a jalar ahí donde siempre caes. No sé si el padrino me lleve. Mi gente, este señor, así como lo escuchan, mi gente, este señor es mi padrino. O sea, no es mi padrino de nada, pero, o sea, sí le digo yo de corazón. Pero, así como lo ven, así como lo ven, cállate el hocico, así como lo ven, este señor me enseñó muchas cosas para que no me contara la gente, pues. Este señor, ¿quiere que le diga a la gente? Mira, son más de 1300 personas conectadas.
¿Quieres que me queme? ¿Quieres que te queme? Te queme yo, güey. ¡Cállate! Este señor, mi gente, con él aprendí, pues, tomar chela, desvelarme. Ya saben, de todo. Yo siempre he tenido por camino de bien, güey, pero tú nunca has querido. Y aunque no lo crean, mi padrino estuvo anexado, mi gente. Él la cagó. Antes era el padrino del mal, ahora es el padrino del bien. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, mi gente? Ayer subió estados y subió fotos tomándole foto a la lumbre. ¿Ustedes creen que eso está bien? Oiga, yo les dije, ¿qué le estás viendo a la lumbre a la verga? Le digo, nada más me junté contigo y acabé mal, hijo. Cállate, que la gente va a pensar que sí es real y... Dame una feria, güey, y actúo. Pero no, eres un hijo de tu puta madre, eres un vicioso. ¡Cállate! No le crean, familia. No le crean, familia. Este güey es bien hablador. Mira, déjame, te voy a hacer videollamada. Te voy a hacer videollamada en WhatsApp. Vale. Le voy a hacer videollamada a mi padrino, mi gente, para que lo conozcan. Está feíto. Pero es un amor este señor. Ha estado conmigo siempre y siempre ha creído en mí. Quiero que lo conozcan. Quiero que lo conozca. No. Mírenlo. Mírenlo, mi gente. Está bien feo. Ya salió del anexo. Oh, fue pues, padrino. La gente. Mira. Mira, ¿cuánta gente te está viendo? ¿Cuánta gente te está viendo, mira? hoy, ve los comentarios. Ya salió del anexo, mira. Ve los comentarios. Sí, mi gente ya no toma, ya no fuma, ya no se droga ni nada. Este señor, mi gente, así como lo ven. Ay. Así como lo ven, mi gente, siempre ha estado conmigo, me ha apoyado machín. Antes hacía Ali, dale el aniceto, compa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos tirando cura con el padrino, salúdenlo, mi gente, mándenle un saludo, se llama Toby. Le dicen Toby a mi padrino, güey, cura. Que qué sexy, dicen las chicas, que qué sexy estás. Te va a regañar mi madrina, pendejo. Te va a regañar mi madrina. Dice que si ya te mediste el aceite. Ánimo, padrino, pues. Ahí te dejamos. La gente te manda a saludar. Hoy, ¿qué te parece al chaparro Chachanegger? Ya, déjenle cuelgo porque ahorita se va a envergar, ahorita me va a cagar. Es mi padrino, carnal. Es un padrino, un amigo de la familia. Es un amigo mío desde chiquillo y yo le digo padrino de corazón y de cariño. Saludos desde Napa Valley, California. Mi gente, les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Les encargo que me echen la mano. Es un favorzote. Que se jalen a ver este video. Y a darle like. Vayan a darle like. Ya les voy a desconectar, mi gente, pero Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Aquí estamos. Mañana vamos a hablar con Humberto Plancarte de todo lo que se habló, de lo que se está... de lo que yo estoy apenas escuchando. Y a ver qué onda. Sale. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones, mi gente. Ya voy a meter a bañar. Voy a ir a ver a una muchacha. Ya. No se crean. Ahí les encargo que se vayan a darle un like al video que subí. Un Reels. Va que va.